Qué lindo, hermanos y hermanas, la decisión de la hermana María, que con su problema físico, ella ha venido aquí a ser bautizada. Amén. Eso quiere decir que usted, que todavía no ha sido bautizado o bautizada, también puede venir a ser bautizada. No hay impedimento cuando un hombre, cuando una mujer, no importa la edad, no importa lo que haga, lo que haya hecho, abre su corazón a Jesús. Y la hermana María, en su edad y con sus problemas físicos, comprendió que el bautismo es vital para la vida. Amén. Ella podría haber dicho, no, yo no puedo venir porque aquí, que el frío, está lloviendo. ¿Qué van a decir las personas? Pero cuando uno acepta a Jesús, no importa lo que digan las personas. No importa que uno quiera vivir con él. Qué lindo testimonio, qué lindo ejemplo. Himno 143, digno eres tú. Solo lo primero. Thank you.
Vamos a invitar a bajar a las aguas del bautismo a nuestra querida hermanita Martita Paola Bustos Espinosa. Junto a ella baja también, desciende estas aguas bautismales, su hijita Constanza Valentina Trincado Bustos. No fue en vano tu vida. Yo tengo que acercar un poco más. Acerca un poco más. No fue en vano todo el mar brillar. ¿Cuándo? ¿No es a mí? Y como el carpintero. Ah, ya. Oye, ¿en qué momento es conveniente cambiar un ¿Para dónde? ¿Lo cambio nomás? Y el desprecio de la humanidad no fue en vano tu vivir, no fue en vano tu morir. Y si yo no sé, yo cacho esta última hace me gusta la producción de la obra. ¿Qué no quiero? Pero eso es como hacer un canal de YouTube con otro amigo que trabaja en un canal de televisión. No fue en vano dejarte en mí para trabajar en esto, y salvarme de mi maldito. A ver, ya estaban de ahí. Me dijeron que todavía no se manda gente a ya, pero yo mismo estoy acá. Si yo quiero prepararme acá, ¿cómo voy a seguir acá? Tengo que seguir acá. Hay que hacer un curso de Adri Internacional. Si quieren un curso de Adri. Pero si yo quiero despertar, volverte de mí, llena que el dulce día decir, no fue en vano tu vivir, no fue en vano tu morir, y si yo y las veces que habrá que llorar, no es en vano nacer otra vez e intentar y caerse y después levantar. No fue en vano tu vivir, no fue en vano tu morir, y si yo ahí
iglesia que está aquí está orando por usted. La palabra de Dios dice que cuando dos personas son bautizadas, hay fiesta en el cielo. Para la gloria y la honra del Señor. Es por eso, querida hermana Marta, delante de la iglesia que tiene presente, delante de los ángeles que rodean el universo, y delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le voy a bautizar en el nombre del Padre. Para que sus pecados sean perdonados, para que su nombre quede inscrito en el libro de la vida del pueblo, para que el Dios de Dios. Gracias por el hermano Juan Carlos que llegó a esta iglesia con problemas igual que nosotros, con luchas igual que nosotros, pero ha decidido entregar su vida a Jesús porque comprendió que todos sus problemas no están en las manos humanas, sino en las manos poderosas de un Dios que para él no hay nada imposible. Gracias por el testimonio de la hermana Martita y de Juan Carlos, porque aquí vemos un esposo, una familia, hermanos y hermanas que trabajaron y oraron para esta victoria. Señor, pero nosotros ya hemos sido bautizados y tenemos luchas, Señor. Tenemos pruebas, tenemos penas. Hay cosas que no dan resultado. Y aquí estamos, Señor. Por favor, abrázanos ahora. Derrama doble porción de tu espíritu en nuestras vidas para perseverar hasta el regreso de Jesús. Bendice la voz y la palabra del hermano Luis en este momento, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Al Señor, seguir su camino y su pasado. Un pescador siguiendo un carpintero, con sus redes y sus peces en el suelo. Pescador de hombres en el mundo entero, y hoy su nombre está escrito en una en el santuario celestial, esta fiesta
Biblia te dice, la Biblia la llama las bodas del Cordero. Quiero repetir conmigo, ¿cómo se llama la fiesta? Y el Señor le ha encargado a su iglesia, a los profetas, a los apóstoles, a todas aquellas personas que aman al prójimo, les ha encargado algo, que inviten a la gente a esta fiesta, para que la casa de Dios se llene de invitados. Gloria a Dios. El momento de la fiesta está descrito en Apocalipsis capítulo 19, los versos 6 y 7. Mire, aquí están los invitados, una gran multitud. ¿Cuántos aceptaron la invitación? Una gran multitud. Y si esto lo comparamos con lo que dice el Señor en Apocalipsis 7, esa es una multitud que nadie puede contar, procedente de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, reinos del mundo, de todas las épocas de la historia, de todos los rincones de la geografía, vendrán redimidos a esta fiesta. Y todos estos redimidos se unen en un cántico de gloria para bendecir y alabar al que está de bodas, es decir, a Jesucristo el Señor. Y en sus voces como trueno proclaman: gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Querido, ¿quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Permítame desanimarla, pero no se desanime mucho. En Apocalipsis 21, verso 9 en adelante, la palabra de Dios nos dice que la esposa no es la iglesia. Pero chiquillos, eso no es problema. Aquí dice que la esposa es la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. ¿Quieren repetir conmigo quién es la esposa? La nueva Jerusalén. Así que cuando alguien le pregunte quién es la esposa, usted ya sabe. Es la nueva Jerusalén. Y nosotros no somos la esposa, porque la esposa es la nueva Jerusalén. Nosotros somos los invitados. Ve que igual vamos a estar en las bodas, hermano. Siempre que usted acepta. Sí. Porque si usted no acepta, no forma de que pueda participar en esta ceremonia de gloria que se celebrará en los cielos. Entonces, queridos hermanos, deseo explicarle a ustedes, queridos amigos que me están acompañando, por qué se celebra esta boda. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la causa? Hermanos, la explicación comienza en algún momento de la eternidad. En algún momento de la eternidad, que la palabra del Señor no precisa en qué año de la eternidad fue. Pero en algún momento de la eternidad, Dios resolvió traer a la existencia a un que divide de gloria. Precioso, inteligente, sabio, prudente, encantador. Hermoso, dice la Biblia. Y dice, yo por nombre, este querubín, el nombre de Jesús, que quiere decir luz hermosa. Piénsese que Jesucristo es la luz del mundo. Por lo tanto, este querubín, de todos los seres celestiales, fue el que más se pareció a Jesucristo. No igual a Jesús, pero casi igual. Y el Señor lo distinguió con varios privilegios. Abra usted la Biblia en el libro de Ezequiel, el capítulo 28. A partir del verso 12 al 14, el Señor menciona algunos de los privilegios que recibió este querubín. Dice aquí que este querubín se paseaba en el huerto del Edén. Esto quiere decir que el Señor le regaló un huerto para que él pudiera hacer morada en ese huerto. Además, se agrega la palabra de Dios que
el Señor le regaló un manto de piedras preciosas. Hermana, ¿le gustaría tener usted un chaleco con botones de diamante? No sé si un chaleco así le duraría mucho. Capaz que se lo roben. Ahora de uso. Aquí a Luzbel se le regaló un manto de gloria. ¿Hecho de qué? Piedras preciosas, con un tejido, con urdimbre de hilo, de oro y de plata. Oye, era un manto glorioso, precioso. Nadie había tenido un manto semejante a este. Además, el Señor le permitió a Luzbel que se paseara por medio de las piedras de fuego. Se llama piedras de fuego en la Biblia a los ángeles. Así que Luzbel se paseaba así entre todos los ángeles. Era admirado, porque todos se preguntaban, qué hermoso, qué sabiduría. Y agregue algo más. Fue preparada una fiesta para Luzbel cuando fue presentado a la comunidad celestial. Los primores de sus tamboriles y de sus pífanes estuvieron preparados para él desde el día de su creación. Además, Dios le permitió que se sentara en el monte del testimonio. Querido, en el monte del testimonio, en el cielo, está la ley de Dios original, la que él escribió con su propia mano. Por lo tanto, a Luzbel se le puso como custodio de la ley de Dios. Tanta era la confianza, tantos los privilegios. Además de eso, dice que era perfecto en todos sus caminos, sabio, lleno de riqueza. Grandes bendiciones. ¿Pero qué hizo esta gente con esas bendiciones? En el libro de Isaías, también en el capítulo 14, versos 12 al 14 se explica qué fue lo que sucedió. Dice que Luzbel comenzó a envidiar los privilegios de Jesús. Lo relata así. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, oh Luzbel, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, a las estrellas de Dios, y allí estableceré mi trono a los lados del norte. En el monte del testimonio me sentaré, sobre las nubes del cielo subiré, y seré semejante al Altísimo. Eso quiere decir, seré semejante a Jesucristo, porque Jesucristo es el Altísimo Dios. ¿Quién dice ven conmigo? Amén. Jesucristo es el Altísimo Dios. Luzbel quiso ser igual a Jesucristo. Aquí estuvo su problema. Y aunque le dijeron a Luzbel por medio de un profeta, mire lo que dice aquí Ezequiel capítulo 28, verso 2, hijo de hombre, habla al rey de Tiro, figura de Luzbel, y dile, tú que estás sentado en medio de los mares, estás sentado en un trono y crees que eres Dios, crees que eres semejante al Altísimo, el Señor le envía un mensaje de angustia. Tú no eres Dios, eres una criatura. Yo sé que algunas versiones dicen hombre, pero nos vamos a sujetar al original. Tú eres una criatura, un ser creado. Tú no eres Dios, porque antes de mí, dijo el Señor, no fue formado Dios, ni tampoco lo será después de mí. Lamentablemente, este agente que tuvo tantos privilegios de parte del Señor Jesucristo en el cielo, no quiso escuchar la voz de Dios, no quiso oírla, y siguió con su anhelo de ser igual a Jesucristo, pero no ser igual en los valores que el Señor tiene, en los principios de vida que el Señor practica, sino que él quería ser igual en poder, quería ser igual en eternidad, quería ser igual en omnipotencia, quería ser igual en omnisciencia, y eso es imposible, hermano. Solamente hay un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después de Dios no ha sido formado otro Dios, ni lo será tampoco, dice el Señor, nunca más. Por lo tanto, como él insistió en su rebelión,
Dice Apocalipsis 12, verso 9, que hubo una... Apocalipsis 12, verso 7, dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, Jesucristo y sus ángeles lucharon contra el dragón, el antiguo Luzbel, que se transformó en Satanás, y sus ángeles. Y ellos fueron expulsados del cielo y no prevalecieron. Con posterioridad, el Señor quiso mostrar su gloria a toda la creación. Y vinieron el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, miriadas de millones de ángeles, y por cierto también se dio cita, así como de lejito, Satanás para mirar, y también los ángeles caídos, sí se reunieron todos, absolutamente, todas las comunidades celestiales, porque Dios iba a mostrar su gloria. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Trajo a la existencia un mundo precioso para regalárselo a una criatura que sí fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Toda la creación, todos los seres celestiales quedaron asustados cuando Dios dijo: hágase la luz, es decir, póngase en movimiento el planeta para que se genere el día y la noche. También hubo asombro cuando el Señor con su palabra separó las aguas que colocó por debajo de una expansión y otras que estaban sobre la expansión, y la expansión fue la atmósfera. ¿Qué quiere hacer Dios? Todos se preguntaban, y Dios estaba demostrándole a toda criatura que Él dice y es hecho, que Él manda y existe. Pero nosotros no podemos hacer eso, ¿no? Diga usted, grano de arena aparece en mi mano, le aseguro que va a estar toda su vida diciendo lo mismo, y el grano de arena no va a aparecer nunca en su mano, porque nosotros no somos dioses. Hermanos, el Señor trajo también a la existencia el sol, la luna, las estrellas, trajo las aves para la atmósfera, los peces para el mar, los animalitos para la tierra, y al final hizo al hombre. Satanás quedó atónito, no se esperaba eso, porque todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento donde él se pudiera guiar para las profecías. Y lo primero que intentó el diablo fue matar al niño. Se apoderó del corazón de Herodes, el cual ordenó a sus soldados que asesinaran a todos los niños menores de 2 años para garantizarse que el rey de Israel, Jesucristo el Señor, siendo bebito, fuera muerto. Asesinaron a 2000 personas, a 2000 pequeñitos. Hubo gran conmoción en Israel. Sin embargo, Jesús fue libertado por el amor del Padre. Bendito sea nuestro Dios. Y no solo quiso matarlo una vez, en otra ocasión quiso despeñarlo, en otra ocasión quiso que la multitud lo linchara, etc. El diablo intentó una y otra y otra y otra y otra vez asesinar al Señor. Y Jesucristo, de todas las argucias satánicas, fue librado, porque Jesús confió en su plenitud a Dios el Padre. Pero de todos los hechos del diablo, de todos los hechos de Satanás contra Jesucristo, hay un suceso que supera toda expectación, que supera toda comprensión. Y ese suceso está escrito en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27. Los versos derecha e hinchando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: salve rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Nunca en la historia de toda la eternidad ni siquiera se sospechó que Satanás fuera capaz de hacer esta obra abominable.
esta ofensa impresionante contra Jesucristo. El diablo dominó el corazón de la guardia romana. Ni yo, todo lo que quiso y todo lo que pudo. Eso es lo que habría acontecido si Dios le hubiera permitido tener la naturaleza divina. A la larga, igual se habría rebelado contra el Señor, porque Satanás se transformó en un agente de maldad, de maldición, de pecado, de sufrimiento, de muerte y de horror. Bueno, usted comprende entonces que hay una deuda con Jesucristo, porque el Señor no se mereció ese trato. ¿Quién dice amén conmigo? ¿Mereció el Señor las espinas? No, por supuesto que no. ¿Mereció que lo escupieran al rostro? No, Señor. ¿Mereció que lo coronasen de espinas y golpearan la corona para que sus espinas le clavaran más su cráneo? No, Señor. ¿Mereció el Señor que le colocaran un manto de locura? No, el Señor no mereció nada de eso. ¿Puede usted marcar una diferencia en el trato que recibió Luzbel en el cielo con el trato que el mismo Luzbel, degenerado ya en su carácter, le propinó a Jesucristo aquí en la tierra? Mire, Jesús le regaló un jardín en las estrellas de Dios a Luzbel, un hermoso jardín llamado Edén, que después fue regalado al ser humano, ¿no? Pero el primero que recibió ese regalo fue Luzbel. ¿Y qué hizo el diablo con Jesús? Le regaló golpes y escupos. El Señor puso una corona sobre este querubín en su cabeza, corona de oro, corona de gloria, corona brillante, que lo enaltecía, que lo hacía verse más hermoso. Y el diablo colocó una corona de espinas a Jesucristo, que se incrustaban y dolían como las brasas del fuego queman el tejido muscular de un ser humano. En el cielo, Jesús le regaló a Luzbel un manto de piedras preciosas. Aquí en la tierra, Satanás colocó sobre los hombros del Señor un manto de locura. En el cielo, Luzbel fue invitado a sentarse en un trono en el monte del testimonio. Acá en la tierra, el diablo colocó en la mano de Jesús una caña como símbolo del reino eterno del Señor, diciéndole: tu reino es como esta caña, yo lo quiebro cuando quiero y lo quiebro sobre tu cabeza. Y ese era el afán del diablo, que la caña se quebrara, para dar a entender que él era el dueño de este planeta. En el cielo, queridos amigos, Luzbel recibió una fiesta. Los primores de tus tamboriles estuvieron preparados para ti desde el día de su creación. Y aquí en la tierra, Satanás rodeó a Jesús con una soldadesca ignorante que se burlaba del Señor, que se posternaban groseramente ante Dios y le decían: salve, rey de los judíos. Además de esto, le pusieron una venda en los ojos y lo golpeaban y le decían: profetiza, tú que lo sabes todo, dinos quién. Esta corona de gloria sustituyó para siempre la corona de espina. Alabamos al Padre porque Jesucristo es digno de esa corona. Pero no solo eso, el Señor también hizo un manto de gloria, Apocalipsis capítulo 19 verso 16, un manto de gloria para el Señor, un manto de gloria tan precioso que nos permitirá identificar a Jesucristo entre millares de millones de ángeles. Querido, y algo más, en ese manto de gloria está escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo se lo merece. ¿Quién dice amén conmigo? Se lo merece, hermano. Y finalmente, el Padre sustituyó esa caña que el diablo quería quebrar en su cabeza, la sustituyó por una ciudad preciosa,
que aparece descrita en Apocalipsis 21:9 en adelante. Una ciudad con calles de oro, con muros de cristal, con puertas de perlas. ¡Qué preciosa ciudad! Se la llama la Nueva Jerusalén y se la presenta como la esposa del Cordero. Y hermano querido, se celebran las bodas del Cordero, donde Jesús recibe la corona, recibe el manto de gloria y recibe la capital de su reino, una ciudad maravillosa. Pero ¿sabe? Dios no quiere que Jesús esté solo. Quiere invitar a todos los redimidos, a todos los que aceptaron a Jesucristo, a los que se bautizaron, los que se arrepintieron. Quiere invitarnos a todos a participar de esta fiesta. ¿Usted acepta esa invitación? Gloria a Dios, hermano. Usted no necesita pagar un pasaje, ni necesita llevar maleta con equipaje para este viaje, ni necesita comprarse ropa, porque todo, desde su cuerpo hasta los zapatos, pero todo, todo, todo lo regalará el Señor. Lo único que tenemos que hacer es decirle sí a Dios el Padre. Acepto tu invitación. Acepto tu invitación. No hay más. Y si usted acepta la invitación de Dios, obvio que tenemos que prepararnos para ese viaje en términos espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mis queridos hermanos, yo quiero pedirle a ustedes esta mañana que levanten su mano todos los que desean aceptar esta invitación de Dios a participar en la cena de las bodas del Cordero. ¿Podemos levantar su mano? Yo voy a pedirle aquí a mi hermano, venga conmigo, hermano Claudio, no se me vaya de mi lado. Ahora, levantemos la mano. Yo me imagino, Claudinho, que hay un bosque de manos que han aceptado la invitación de Dios el Padre a asistir a la Nueva Jerusalén. Oiga, hermano, para que usted tenga una idea, la Biblia dice que esta ciudad mide 7.000 estadios. Eso significa que esta ciudad mide 2.180 kilómetros. No es cualquier ciudad, hermano. Son 2.180 kilómetros con calles de oro y muros de cristal. ¡No se lo pierda! Y todos los que estén dentro de esta ciudad serán salvos. Amén. Todos los que vayan dentro de esta ciudad vivirán eternamente. Todos los que entremos a la ciudad por gracia de Jesucristo podremos recorrer todo el universo por las edades eternas. Recibiremos un predio agrícola precioso de parte de Dios para nosotros, para que vivamos ahí. Y el Señor nos dice, aquí vas a construir tu casa. Así que vaya pensando usted más o menos, ¿qué estructura le dará a esa casa? ¿Se da cuenta, no? Oiga, pero ¿usted cree que esta invitación es solo para los adventistas? No, hermano. Es para toda criatura. La invitación es para toda criatura. Dígalo bien fuerte, a ver. La invitación es para toda criatura. La invitación. Por supuesto que los que acepten forman parte ya del pueblo de Dios. Aquí tenemos 15 preciosas almas de visita, y a mí me tinca que son más, porque hay algunos que son medio cortos, no levantan su mano. Yo quiero invitar a nuestros amigos a que acepten la invitación. Porque si alguna vez, yo no sé si digo bien, usted ha aceptado una invitación para ir a un baile donde hay tabaco, alcohol, es verdad que acá en esta fiesta del Señor no va a haber ni tabaco ni alcohol, ni música satánica. ¡Gloria a Dios, hermano! Pero eso no significa que la fiesta va a ser fome. Todo lo contrario, hermano. Será una fiesta de gloria inolvidable por toda la eternidad. Y yo quiero, no sé, hermano, decirle a las visitas que hoy día es la gran oportunidad para que usted acepte esta invitación. Me gustaría saber si hay alguno entre los 15 que le gustaría aceptar esta invitación del Señor a participar en las bodas del Cordero. ¿Pueden levantar su mano como lo hicieron al principio, por favor? Hermano Claudio, dígame, ¿hay alguna mano que se levanta? ¿Alguien que? Cuatro personas han levantado su mano, gloria al Señor. Pero faltan 11.
¿Y que los 11 quieren estar fuera de la no? 5 almas, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hermano, quiero pedirles un favor. Yo quiero orar por estas 5 almas. ¿Ustedes me permitirían orar por ellas? Bien, la iglesia me autorizó para orar por ustedes. Chiquillos, ¿se pueden poner de pie, por favor? Y denme las gracias porque les dije chiquillos, ¿eh? Yo no sé cómo son ni quiénes son porque no los conozco ni los veo. Pero pónganse de pie. ¿Se han puesto ya de pie, hermano? Vengan aquí adelante entonces para que oremos. Dígame, ¿quién viene avanzando hacia acá, hermano Claudio? Cuatro personas están viniendo. 5, 6 personas están viniendo. Hay alegría en el cielo por un pecador que acepta la invitación de Dios. Es que el Señor quiere llevarlos también a ustedes. Y a partir de este momento, dado que ustedes aceptan públicamente la invitación, Dios se va a hacer cargo de ustedes. Los va a preparar en el espíritu, en la mente, en el cuerpo. Oiga, hasta el vestido le va a dar. Muy bien. Está pidiéndome el pastor que venga aquí el instructor bíblico, por favor. Porque queremos pedirle a los que acompañan a ellos, los que le han dado estudios bíblicos, me dice el pastor. Pasen con ellos también. 8 personas están viniendo, hermano. Gloria a Dios. Pero yo sigo venando por los 7 que faltan. Porque a mí me gustaría orar por todos, por hermano. ¿Cómo usted se va a sustraer de esta bendición? ¿Hay alguien más que quisiera sumarse a este precioso grupo de almas? Invitación. Confía en la gran oportunidad de su vida. Confíese que acepta a Cristo. No va a perder nada, todo lo contrario. Va a ganar grandes privilegios. Toma la cruz de Cristo, un precio habrá, todo dará Dios, el sacrificio verás, es muy pequeño, al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Querido amigo, que aún estás en el banco, no luches contra el Espíritu Santo. El valor, alabado sea el Señor. Se ha aumentado el número de los que desean entrar a la nueva Jerusalén. El cual por ti, de aquellos que quieren vivir para siempre en un reino donde no habrá muerte, no habrá hospitales, no habrá cementerio, no habrá basurales, no habrá armas, no habrá drogas. Un rey precioso de Jesucristo el Rey. Acepta la invitación, amigo. Tal vez esta es la única oportunidad para tu vida. Preciosa cruz, descansa. Aceptan tu llamado. No es el llamado del hombre, Señor. Es tu llamado desde el cielo. Y el mar que aún cargaste. Otra alma está viniendo al Señor. Cristo tiene éxito en esta obra. Porque el Señor, a partir de esta hora, los asumirá como sus hijos. Son 14 personas. Habrá una número 15 que quiera decirle al Señor: Señor, yo quiero aceptar tu invitación a prepararme para irme al cielo contigo. No te retengas, amigo, no sabemos quién eres, pero toma tu decisión. 14 personas. No te pierdas la bendición. No luches contra Dios. Toma la cruz. La cruz de Cristo.
querido amigo, estimada amiga, hay alguien que te mira desde el cielo. Fue Jesucristo el Señor, es Jesucristo, que te está invitando a que tomes la grande decisión de su vida. ¿Tú puedes imaginarte el momento cuando el Señor fue crucificado por ti? Él no tuvo vergüenza de ser martirizado por tu causa. Mira, ni el Señor quiere que tú te pongas una corona de espinas o que cargues una cruz. Lo que quiere el Señor es salvarte. Escucha la voz de tu Creador. 14 años ya le han dicho que sí al Señor y está faltando tú. ¿Qué importa el mundo? ¿Qué importan los familiares cuando tú tienes que tomar la grande decisión de tu vida? Responder a Dios ahora. Dios lo acoge. El Señor le dice a usted, ni yo te condeno. Inclinemos el rostro para orar. Soberano Rey del Universo, presento delante de usted este precioso grupo de almas que esta mañana, Señor, en forma solemne, delante de todos estos testigos, delante de los ángeles que nos están mirando desde el cielo, delante del Santo Consolador, el Señor Dios Espíritu Santo, delante de la mirada amorosa de Jesucristo el Rey, Padre, ellos han tomado una decisión de aceptar tu invitación, de venir a los pies de este altar, de este púlpito, para que sean encomendados en oración delante de usted. Por esto, Señor, quiero suplicarle que usted extienda su mano cariñosa de Jesucristo, hay potestad y en el nombre del Señor hay salvación. Y todo lo que proclamemos en el nombre del Señor se cumple, tal como lo dijo Jesús. Todo lo que pidierais en mi nombre será hecho. Pido, Señor, entonces, que estas almas sean conmovidas por el mensaje y también formen parte de tu pueblo. Lo pido, lo suplico, lo proclamo en el nombre de Jesús. Amén y amén. En tres personas más pasadas, 18 almas, oiga que estoy contento. La iglesia que ya lo conoce, la conoce, por favor, para que usted le acompañe y comience a dar los estudios bíblicos, o tal vez ya está estudiando la Biblia. El próximo sábado tendremos bautismo en esta iglesia, y el próximo sábado también tenemos bautismo en esta iglesia. Amén. Sábado 21 y sábado 28 de mayo. Amén. Si alguna persona quiere bautizarse durante la semana, también podemos bautizar durante la semana. Amén. Si alguien quiere ir a la playa y ir con su grupo pequeño a la playa, también podemos ir a la playa y ser bautizado. Amén. Amén. El mar es mucha agua, así que. Mientras hay tiempo de gracia, tiempo de oportunidad, vamos a bautizar las personas. Amén. Amén. Queridos hermanos, estaba lloviendo. Es tiempo de una buena sopa calentita, pero en unos minutos más, ¿les parece? También les quiero rogar a aquellos hermanos que tienen vehículo, si es que pueden llevar a algunos hermanos que no tienen vehículo, también, que son ya de la edad dorada, para acompañar a su casa, sería muy bonito eso. Vamos a entregar las Biblias, porque el certificado de bautismo será entregado el próximo sábado. A nuestros hermanos que hoy fueron bautizados, ahora voy a invitar a nuestra hermana Olga, que tiene la que se acerque por acá. Ah, perdón. Hermana Olga está aquí amando. ¿Qué tal? Hermano Juan Carlos, por favor, vamos a invitarlo aquí. Por favor, hermano. Aquí hay un obsequio para usted. Queremos darle la bienvenida a la casa de Dios, a la iglesia de Dios. Mira ahí los hermanos. ¿Quién desea que le entregue este regalo? Estaba apuntando para aquel lado. Vamos, por favor. ¿Ah? Manuel, Manuel, por favor. No, que la había dejado ahí. La había ahora que estaba. Tenía. Sí. ¿Ah? No, y se muere. Entrégale el certificado, por favor. La Biblia.
Gracias, hermano. Quédense por aquí y vamos a hacer una foto con todos los hermanos, ¿ya? Y vamos a invitar a nuestra hermana María. Hermana María. Venga, hermana María. Valiente la hermana María, ¿cierto? Más que valiente. Dale, dale, dale. Bajó aquí al agua del bautismo. Muchas gracias por su testimonio, hermano. Que Dios lo bendiga. Ahí puede girar. ¿Quién desea que le entregue la Biblia, la palabra de Dios, esto que se yo mismo? ¿En serio? Vamos a apuntar a la hermana María. Sabática, el hermano Jorge va a regalar otro regalo, que es la lección de la escuela sabática. El folleto de la escuela sabática, como le llamamos nosotros, y la hermana María, su lección de la escuela sabática. Muy bien, hermano, antes de sacar la foto, a la hermana Daniela. Daniela, por favor. ¿Puede venir con su esposa, señor consejero? La hermana Daniela, usted ya la conoce, viene a nuestra iglesia. ¿Con su esposa también lo conoce? Sí. La hermana Daniela. Nosotros queremos presentarla para recibirla en la iglesia como profesión de fe. Ella ya ha sido miembro de la iglesia, pero por trámite administrativo su nombre quedó fuera de las listas. Pero entonces la iglesia, siguiendo el procedimiento que nos indica el manual de iglesia, queremos hoy recibirla como miembro de esta iglesia, pero como ya fue bautizada, no es necesario que ella sea bautizada nuevamente, sino que recibir la profesión de fe en esta iglesia. ¿Hay apoyo? Amén. Todos los que están de acuerdo, levanten las dos manos. Amén. Bienvenida, hermana, a la iglesia. Muy bien, miembro de la iglesia. Ahí le van a entregar, que el esposo le entregue ahí, hermana, la Biblia. Muchas gracias.
Y ahora sí viene el folleto de escuela sabática volando, hermana Patricia. Muchas gracias. Entonces, como es habitual, cuando hacemos bautismo, sacamos la foto oficial con todos los hermanos que fueron bautizados. Así que invito a los fotógrafos a que se ubiquen, con el hermano Juan Carlos aquí, más cerquita, para que saquemos la foto a todos ustedes. A las 5 de la tarde nos estamos encontrando para concluir este programa que el Señor ha bendecido. Cantemos este cántico con todo el corazón. Nos ponemos en pie y cantamos el himno "No me olvide de ti". Oh.
Jesucristo. Porque tú nos regalaste todo el cielo en el Señor. Y suplicamos ahora, Señor, que tú nos protejas de regreso a nuestros hogares. Estamos agradecidos, conmovidos por tu obra. Porque reconocemos, Señor, que el poder de tu Espíritu toca los corazones en todas partes del mundo, amado Dios. Extiende tu mano cariñosa ahora y bendícelo. Y ayúdanos a regresar a las 17 horas para poder participar en este programa de clausura de esta semana. Ayuda, Señor, a tus siervos que testificarán para la gloria de tu nombre y en el estudio de tu palabra. Todo lo suplicamos, sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedir, pero ahí vamos a cantar el himno Shalom, número 40. De dar.
Y tierras